más o menos un año que nos planteamos llevar a cabo una exposición del colectivo artístico Ad Nostrum en Mazarrón. Hace el mismo tiempo que venimos trabajando para poder ofrecer a todos una muestra que diera a conocer el magnífico hacer de un grupo de artistas que, mediante diferentes formas de expresión, interpretaran ese pasado tan presente para la mayoría de interesados por el arte y la cultura de donde vivimos, de este Mazarrón nuestro. Decidimos, entonces, que la temática debiera responder al pasado de nuestro pueblo y a las culturas que han dejado su huella en esta tierra, en especial la fenicia y la romana. Esa temática entusiasmó a todos y fruto de ello es la fantástica obra que hoy presentamos. Una obra expresionista, en algunos casos, donde se produce un alejamiento de la imitación y que registra un color negro intenso para hacernos repensar el famoso crimen de las tres copas que tanto dio que hablar y sobre el que Fernando Fernán Gómez basó su película titulada El extraño viaje. Por otro lado, la escultura y la instalación tienen gran importancia en este momento. Los motivos son diversos y van desde la lucerna hasta los motivos marinos, barcos y peces, pasando por esculturas en mármol de una expresividad asombrosa, donde la tensión queda recogida en la lucha, que es el título de esta obra que tenemos aquí delante, y que mantienen dos personajes con una anatomía muy conseguida. También contamos con propuestas surrealistas que intentan reflejar el funcionamiento del subconsciente, dejando de lado cualquier tipo de control racional, pero muy vinculadas a la materia que nos ocupa. Asimismo, si le quitamos el prefijo, nos aparece un realismo tranquilo, pero a la vez activo y vigoroso que, con el mar como excusa, nos acerca una visión diferente, pero también complementaria, de por dónde se produjo la interrelación entre los diferentes pueblos que ha acogido esta tierra. También con una maestría inigualable los objetos y vasijas que atestiguan este hecho. Quisiera igualmente destacar el color rojo intenso como elemento transmisor de diferentes interpretaciones de este pasado cercano, donde el artista lo da todo para una buena transmisión del concepto y que produce un grato goce artístico. Me parece un acierto el destacar los objetos arqueológicos aparecidos en nuestro pueblo y actualmente desaparecidos, por ejemplo, el Hércules Farnesio, porque puede contribuir al conocimiento primero y a la denuncia después. En ese sentido, es de destacar la propuesta que nos sitúa entre la ficción y la realidad, pero sobre todo en la denuncia y en el conocimiento de nuestra arqueología más próxima por conocida, como por ejemplo son los genios tutelares de Mazarrón que están a la entrada. Por último, la fotografía se añade a las técnicas comentadas para acercarnos a otra visión de ese mundo donde los hallazgos son lo importante. Las fotografías ponen de relieve con claridad las diferencias en cuanto a su perspectiva plástica, así como las concepciones sobre la representación de los motivos arqueológicos en cada época. Como se ve, Yaret, llegas y apareces, que así se llama la exposición, es un proyecto donde se revaloriza el concepto de lo universal y se especula sobre sus posibilidades desde lo contemporáneo. Se sustenta en imágenes que actúan como visiones y permanencias de lo perecedero, fósiles de lo perenne y restos de lo cotidiano. Las definiciones de lo eterno, aquellas que nos hacen reflexionar sobre el sentido de la existencia desde los lenguajes de la plática contemporánea, conforman el sustento conceptual de esta propuesta. Estoy seguro que cosecharemos un gran éxito. Le paso la palabra a Luis Marino. Muchas gracias. Buenas noches. Es un placer encontrarme de nuevo en mi tierra con esta exposición titulada Yaret, del grupo Ad Nostrum,
grupo del que formo parte activa desde su creación hace 3 años. A pesar de considerar que la creación artística debe ser extremadamente individual, siempre he apostado por la actividad en grupo. Comencé mis primeros pasos con la creación del Grupo Gala en Nueva York, para después formar el Grupo de Artes Plásticas Almagra y ahora de nuevo me reitero con Ad Nostrum. Los grupos han sido fundamentales en mi vida y me han aportado hechos muy relevantes. Del grupo neoyorquino guardo los consejos del escritor y crítico de arte alemán Peter Bloch, que fue mi mentor, y del escultor mexicano Ricardo Torres, que fue mi compañero de estudio. Ambos me ayudaron a trazar en mi juventud la estrategia que debía seguir para mi futuro, seguir formándome y vivir para el arte, pero no del arte, con la difícil meta de llegar a ser un creador libre, entendiendo el arte como un último acto de resistencia que nunca debería ser contaminado por el mercado, la mediocridad o el entretenimiento. Del Grupo Almagra he aprendido a amar nuestro paisaje y a extraer innumerables lecturas artísticas de nuestro entorno próximo. Ad Nostrum es una familia al estilo de Almagra, un grupo de artistas eminentemente mediterráneos que comenzó su andadura centrándose en la realización de exposiciones con carácter internacional, pero que el año pasado varió su rumbo mirando hacia sus orígenes con la excelente exposición Érica Los viajes de Cyrus, un proyecto artístico basado en el mundo romano y cartaginés que se celebró en las salas de exposiciones del Teatro Romano y del Ayuntamiento de Cartagena. Una muestra comisariada por nuestro compañero Javier Lorente, que contó con la inestimable ayuda de Elena Ruiz Valderas, directora del Teatro Romano, y a quien hoy agradecemos de nuevo su colaboración por la aportación que ha hecho a los textos de este nuevo catálogo. El proyecto de Érica me motivó a plantear a Ad Nostrum la posibilidad de traerlo a Mazarrón. Propusimos la idea a José María López Ballesta, con quien se determinó finalmente hacer algo específico para esta sala de exposiciones, que englobase las culturas fenicia y romana, pudiendo sin embargo nutrirse de obras de la primera exposición. Por todo ello, quiero agradecer expresamente hoy el esfuerzo de quienes han colaborado en uno u otro modo para que esta exposición haya podido ver la luz de Yaret. Muchas gracias. Hola, buenas noches. Yo, como integrante del grupo Ad Nostrum y arrogándome la representación de mis compañeros, de parte de mis compañeros, de los 14 que exponemos en esta sala, le quiero dar las gracias en primer lugar a la alcaldesa, al concejal de Cultura y también a José María, comisario de esta exposición, y al magnífico equipo que tiene, con Francisco y Ginés, que han montado esta exposición de manera excepcional. Han hecho un trabajo de catálogo, que ya lo verán ustedes después, fantástico, muy bonito, muy bello. José María, que con el que ya lo han comentado anteriormente, hemos estado trabajando desde hace más de un año en esta exposición, nos proporcionó una documentación excepcional. Hablando así vulgarmente, un tocho así de gordo, de todo el patrimonio de Mazarrón. Nosotros no sabíamos qué hacer con eso, tuvimos una reunión posteriormente con él, con Juan Francisco también, se decidió de trabajar de todo el rico patrimonio que tiene Mazarrón, centrarnos en el mundo fenicio y en el mundo romano. De ahí cada artista, con esa documentación que fuimos leyendo, fuimos interiorizando, y después también con la documentación gráfica de nuestro compañero Javier Lorente, al que también le damos las gracias, estuvimos haciendo visitas aquí a Mazarrón, a los centros de interpretación, a la factoría de Salazones, una colección de fotografías que también nos sirvió para documentarnos y hacer esta obra durante un año. Hay compañeros que han hecho una sola obra porque tenían compromisos individuales, otros que hemos hecho más obras, pero todos con un inmenso cariño, igual como el cariño que han puesto los responsables del ayuntamiento
y de esta Universidad Popular para que esto saliera adelante. Aquí verán obras de un montón de estilos y de técnicas, porque somos 14 y cada uno de nuestro padre y nuestra madre, o sea, y cada uno interpretando el arte y este mundo fantástico y ancestral de Mazarrón. Pues nos hemos ido a unos 3.000 años atrás, más o menos. Hay pintura a óleo, acrílicos, hay acuarelas, grabados, técnicas mixtas, escultura, que además hay escultura en mármol, escultura en hierro, una instalación de Belén Horta. Es decir, un conglomerado grande que cada uno hemos ido sacando de lo que hacemos habitualmente para reflejar este mundo. Yo no, tampoco le voy a contar nada más, solamente darle las gracias a todos los que habéis hecho posible esta exposición y a todos ustedes por estar con nosotros de forma tan numerosa y esperar que los visitantes de Mazarrón y los vecinos de Mazarrón disfruten y aprovechen y gocen esta exposición tanto como nosotros al hacerla. Muchas gracias. Señores concejales, señor director de la Universidad Popular, miembros del colectivo Art Nostrum, señoras y señores, muy buenas noches a todos. No ha pasado apenas un mes y nuevamente nos encontramos inaugurando otra muestra cultural y artística que rinde homenaje a los restos arqueológicos de Mazarrón. Una vez más, el pasado fenicio romano de Mazarrón encuentra su eco en una nueva expresión artística. Son muchos los trabajos que se han inspirado en la presencia de estas civilizaciones en nuestro municipio, especialmente los hallazgos en la playa de la isla. Obras de distinta tipología han mostrado la importancia de unos vestigios los cuales forman parte del patrimonio histórico e inmaterial de Mazarrón. Desde obras pictóricas, esculturas que parecen navegar en olas de cemento en una de las principales rotondas de Mazarrón, a audiovisuales en los que aparecen reflejados escenarios de un paisaje natural que atesoran la palabra historia con mayúsculas de Mazarrón. Pues Mazarrón se debe a un pasado de amplia riqueza que las excavaciones arqueológicas han ido redescubriendo para su posterior proyección por los distintos agentes. En esta ocasión es el grupo artístico Art Nostrum el que recoge el legado de otros artistas que vieron en Mazarrón una fuente inagotable de inspiración para sus creaciones. Por ello me complace enormemente la presencia de este grupo, en este grupo, del artista mazarronero Luis Marino, artista local que ha proyectado en numerosas ocasiones el nombre de Mazarrón dentro y fuera de nuestro municipio, región o país, por lo que estamos eternamente agradecidos. La obra de Luis Marino guarda, como siempre, su visión particular de Mazarrón, que como artista ha querido reflejar en diferentes muestras, especialmente en aquellos trabajos que ha presentado conjuntamente con el grupo local Almagra. Tanto Luis Marino como los autores que conforman Art Nostrum expresan en los trabajos que recoge esta exposición distintos aspectos relacionados con las culturas que fueron dejando su semilla en nuestro municipio. Algo muy característico asoma en estas obras, los coloridos propios de esta tierra, marrones y ocres, principalmente que enraizan al creador y al espectador con la esencia natural del paisaje. Os recomiendo que compartáis la experiencia de esta exposición y la hagáis extensiva al enriquecimiento personal que supone dedicar un tiempo de nuestro ocio a apreciar trabajos de gran belleza inspirados en detalles propios de civilizaciones antiguas que engrandecen nuestro patrimonio. Con Yared, Llegas y Apareces encontramos una ocasión única para ello. Elementos reconocibles como pecios, ánforas o estructuras de un pasado que se muestran bajo la mirada de cada autor. Tras ello imaginamos en nuestra mente el devenir de aquellos días para quienes comerciaban y habitaban este lugar del Mediterráneo atraídos por su riqueza natural y por una orografía característica que invitaba al refugio. Fruto de aquello quedan los vestigios que hoy tanto apreciamos. E animo igualmente a visitar a quienes vienen de fuera
nuestro municipio, a conocer directamente los lugares en los que habitaron aquellos antepasados, a divisar la costa con una perspectiva de reflexión histórica y a visitar, como han mencionado anteriormente, el centro de interpretación del barco fenicio, como la factoría romana de Salazones y otros muchos lugares de interés que tenemos en nuestro municipio. En estos espacios expositivos, ubicados en Puerto de Mazarrón, hallarán las respuestas de aquellas preguntas que a buen seguro surgirán al apreciar trabajos como los que recoge esta muestra de Art Nostrum. Quienes conozcan Mazarrón saben de ello, pero quienes no lo hayan hecho aún se darán cuenta, se darán de lleno con una experiencia muy enriquecedora. El municipio esconde un interesante viaje al pasado, desde los fenicios hasta el esplendor minero de finales del siglo XIX. Mazarrón tiene mucho que ofrecer en diferentes ámbitos. De forma combinada, su potencial se proyecta desde diversas perspectivas. El arte es una de ellas, como muy bien han sabido reflejar los autores que firman esta exposición. Y que me voy a permitir nombrarlos porque quienes me han precedido en el uso de la palabra no lo han hecho y creo que tienen que conocerles. Bueno, pues algunos lo componen Álvaro Peña, Belén Horta, Cristóbal Pérez, Esteban Bernal, Javier Lorente, Jorge García Aznar, Craser, Luis Marino, Marcos Amorós, Pérez Casanova, Piedad Martínez Torres, Sáenz de Lorieta, Salvador Torres y Vidal Máiquez. Les felicito por este magnífico trabajo y les aliento para que sigan creando y aportando nuevas ideas que veamos plasmadas en futuros trabajos para deleite de quienes amamos la expresión artística y como legado cultural para próximas generaciones. Asimismo, mi agradecimiento, como siempre, a José María, director de la Universidad Popular, porque gracias a su trabajo, mi apuesta por lo nuestro, por la cultura, por llenar espacios de conocimiento y reconocimiento a todo lo que para nosotros significa Mazarrón, porque está siendo todo un éxito. Y para finalizar, mi agradecimiento a todos vosotros por acompañarnos esta noche. Como ya avancé hace solo unas semanas, tenemos un otoño cargado de muestras, de actividades culturales que nos ayudan a seguir disfrutando de nuestro municipio, que es lo que más nos gusta a todos. Así que, muy buenas noches, que disfruten de esta exposición y a quienes vienen de fuera que disfruten también de nuestro municipio. Muy buenas noches y que disfruten. La inauguración ha concluido y vamos a proceder a repartir, a distribuir el catálogo que hemos preparado.
They're the most beautiful creatures of nature.